El secretari general dels socialistes de Benidorm, Rubén Martínez, ha renunciat a la designació directa com a candidat a regidor en la llista municipal del PSBB-PSOE. Tot i agrair la confiança dipositada en ell pel candidat a la reelecció, Agustín Navarro, que fa uns dies va manifestar que tant Martínez com ell tenien el lloc assegurat en la llista, en un gest molt digne que l'emparella amb la resta de la militància, ha decidit participar per convicció en igualtat de condicions que els altres companys i companyes. Para evitar suspicacias, antes del inicio de o inmediatamente una vez iniciada la comisión ejecutiva, yo agradecía a nuestro candidato y alcalde la confianza que depositó en mí, porque sabéis todos que él había propuesto que yo no estuviese en la designación de los compañeros por el sistema de listas abiertas, y agradeciéndole la confianza y con la confianza de que eso pues me va a permitir tener un respaldo mayoritario entre la gente que lógicamente estamos con nuestro candidato a la alcaldía, pues renuncié a ese ofrecimiento y, por tanto, en igualdad de condiciones que el resto de compañeros, me parecía oportuno someterme al sistema de listas abiertas, igual que mis compañeros. Rubén Martínez ha qualificat el procés de llistes obertes com històric i l'emmarca dins de les regles de joc que fixen els estatuts. Així doncs, fins al dilluns vinent, els socialistes de Benidorm poden presentar la seva sol·licitud en les votacions que tindran lloc el dissabte 7 de març. Van a poder votar en este proceso los de censo cerrado, los militantes de censo cerrado, a fecha de 13 de septiembre de 2014, que como ustedes saben es una garantía que el Partido Socialista puso y que, por cierto, fue el sistema con el que nuestro secretario general, Pedro Sánchez, se sometió a la votación. Fue a una votación, un militante un voto, entre todos los compañeros que estaban en el censo cerrado 6 meses antes y luego ya ratificado, fue una ratificación simple en la Asamblea en Madrid, como todos ustedes saben a la perfección. En los elegibles, hemos seguido también los estatutos. Ustedes saben que elegible en la candidatura del Partido Socialista pueden ser los militantes de la agrupación, pueden ser también los militantes de Juventudes Socialistas, y en este caso también pues hay alguna cuestión que se ha hablado, si era una cuota o no era una cuota, o era, bueno, es que independientes también pueden haber las candidaturas y lo permiten los estatutos, y por tanto hemos reflejado esa posibilidad simbolizada en los miembros o concejales del Grupo Municipal Socialista. Per a Martínez, el pas donat avant per l'agrupació del PSBB-PSOE de Benidorm és tan important que pot suposar una fita històrica al si del partit. De fet, no ha dubtat en convidar el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, a visitar la nostra ciutat el dia de les votacions. Y que aprovecho pues, para invitar a todos nuestros representantes al más alto nivel en la Comunidad Valenciana, tanto el secretario general de la provincia, el secretario general de autonómico, incluso invitar al compañero Pedro Sánchez a que pueda venir a vivir esta experiencia directamente en Benidorm, que creo que sería un respaldo bonito a una iniciativa fantástica que hemos tenido los socialistas de Benidorm. Tanmateix, a l'hora de comparar el procés elegit pel seu partit amb el del Partit Popular, no ha estat tan encertat Martínez, perquè fins fa 4 dies els processos de selecció de candidats al PSOE no distaven tant dels del PP i el candidat Navarro, tot siga dit, ha estat triat digitalment, és a dir, ha dit pel Comitè Nacional del PSBB-PSOE. Me gusta poco, y esto también lo saben ustedes, hablar del rival político, ¿no? Pero como hay un proceso y se puede comparar fácilmente, mientras nosotros vamos a hacer el proceso más participativo dentro de un partido político en la historia, yo creo que de la democracia española, en una ciudad al menos de las dimensiones como es Benidorm, el Partido Popular está esperando a un nombramiento a dedo del candidato a la alcaldía, y entiendo que de un nombramiento a la carta por el dedo del que ha sido nombrado a dedo de los miembros de la lista electoral. El Partido Popular efectivamente no tiene candidato en este momento, pero el candidato del Partido Popular se nombrará de acuerdo con lo que señalan los estatutos del Partido Popular, es decir, el Comité Electoral Regional es que tiene la capacidad para trabajar la propuesta con respecto al número uno, propuesta que será lógicamente debatida en el seno de la Ejecutiva del Partido Popular y también en el Comité Electoral del Partido Popular de Benidorm. Por lo tanto, otra cosa es que quieran manejar la perdiz, ¿no?, con esta circunstancia. Yo le diría al señor Rubén Martínez que haga memoria, ¿no?, que hace menos de un año el Partido Popular, ese que él dice que trabaja desde la oscuridad,
celebró en Benidorm una asamblea abierta a toda su militancia, una asamblea en la que participaron más de 1.300 personas, el mayor movimiento asambleario y participativo que se conoce no solo en la ciudad, sino en cualquier otra capital de provincia, ¿no? Sin señalar lo que son las grandes capitales. Por lo tanto, me gustaría recordar al señor Rubén Martínez cómo salió elegido el secretario general del Partido Socialista en Benidorm, porque no recuerdo a ningún militante del PSOE con voz y con voto para elegir a ese secretario general. Lo que hubo es un pasteleo a dedo para nombrarle a él. Y le recuerdo al señor Rubén Martínez igualmente que no se preocupe tanto cómo se va a nombrar al candidato del Partido Popular en la candidatura para las elecciones de mayo, y que se preocupe más de ver por qué ahora tienen que inventar y vender este subterfugio de primarias cuando el candidato en Benidorm del Partido Socialista ya está nombrado. Se llama Agustín Navarro. Lo ha nombrado el dedo, el dedazo de Ximo Puig, con su señor segundo espada, el señor Orengo, y además saltándose a la torera todas las cuestiones de transparencia, de mociones de imputados, porque hay que recordar que ese candidato a dedo desde Valencia en el Partido Socialista, señalando a Agustín Navarro y a nadie más, lo hacen además sobre una persona, como es Agustín Navarro, alcalde de Benidorm, que está imputado. Dicho esto, agradecimiento, pero que la gente me vote, por favor. A ver si se va. Lógicamente con que vote la gente, que lógicamente pienso que estoy encantadísimo, pero que si puedo ser el 2 o el 3, porque me han votado los compañeros, pues mejor todavía. Bien sobre juega.